31 datos de la Batalla de Berlín. La conquista de Berlín marcó un antes y un después en la historia europea. Tras ser una de las ciudades más representativas de las artes, la ciencia y la cultura alemana a comienzos del siglo XX, se convirtió en el foco del nacionalismo alemán, una ideología que llevó a la muerte a millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Cómo fue que una de las ciudades más instruidas se convirtió en el blanco de unos 363 bombardeos por parte de los aliados y la Unión Soviética? En este video te daremos las respuestas a estas y otras incógnitas sobre la Batalla de Berlín. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Orígenes de Berlín. No se sabe exactamente cuándo fue fundada la ciudad de Berlín. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos de una casa y una viga de madera encontrados en Berlín Mitte señalan que dicha región comenzó a ser poblada entre 1174 y 1192. Otro aspecto a tomar en cuenta es que en la Edad Media Berlín eran dos ciudades, la ciudad de Köln, que se menciona por primera vez en un documento de 1237, y la propia Berlín fundada en 1244, en lo que ahora se llama Nikolai Berretel. Con el pasar del tiempo, ambas ciudades acabaron creciendo hasta unificarse en una sola urbe. Posteriormente, en 1920, el área de Spandau, mencionada por primera vez en documentos de 1197, y el área de Köpenick, mencionada en documentos de 1209, terminaron anexándose a Berlín. Número 2. Historia de Berlín. En el año de 1415, la ciudad de Berlín se convirtió en la capital del Margraviato de Brandenburgo, uno de los muchos estados que componían el Sacro Imperio Romano Germánico. Posteriormente, cuando estalló la Guerra de los Siete Años, Berlín fue tomada por los rusos en 1759. Tres años después, estos la liberaron luego de que el zar Pedro III firmara un acuerdo de paz con el Reino de Prusia. Finalmente, tras derrotar primero a Austria en la Guerra de las Siete Semanas, 1866, y luego derrotar al Imperio francés en la Guerra Franco-Prusiana, que tuvo lugar entre 1870 y 1871, la ciudad de Berlín se convirtió en capital del Segundo Imperio Alemán, convirtiéndose así en un referente cultural, arquitectónico y financiero a nivel mundial. Número 3. Berlín después de la Primera Guerra Mundial. Luego del fin de la Primera Guerra Mundial, la situación económica de Berlín, así como de muchas otras ciudades europeas, era precaria. El gobierno alemán que financió la guerra a través de préstamos y emisión de papel moneda, sin el respaldo adecuado, no podía cubrir muchas de las necesidades de los civiles, quienes se vieron abocados a un aumento masivo en los precios y a una enorme escasez de bienes y servicios. Había mucho descontento en las calles, y con la llegada del crack de 1929, la situación económica de Alemania empeoró, lo que hizo que la población fuera más susceptible de escuchar el discurso del Partido Nacional Socialista, dirigido por Adolfo Hitler, quien prometió devolver la grandeza perdida a Alemania tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Número 4. La invasión de Polonia. El 31 de agosto de 1939, la Schutzstaffel, en colusión con las Fuerzas Armadas Alemanas, montaron un ataque contra una estación de radio alemana, haciéndose pasar por polacos extremistas, que difundieron un mensaje en que se animaba a la minoría polaca de Silesia a tomar las armas contra Adolf Hitler. Como prueba del ataque, los alemanes asesinaron y vistieron con uniformes polacos a algunos prisioneros del campo de concentración de Dachau. El 1 de septiembre de ese año, Hitler invadió Polonia, alegando que lo hacía para defender a los alemanes étnicos que vivían en territorio polaco que eran víctimas de persecución política. También alegó que Polonia estaba planeando rodear y desmembrar a Alemania con el apoyo de Gran Bretaña y Francia. En la invasión, Alemania desplegó más de 2.000 tanques apoyados por casi 900 bombarderos y más de 400 aviones de combate. En total, Alemania desplegó 60 divisiones y casi 1,5 millones de soldados. Desde Prusia Oriental y Alemania por el norte, y desde Silesia y Eslovaquia por el sur, las unidades alemanas penetraron rápidamente las defensas polacas a lo largo de la frontera y avanzaron hasta Varsovia en un enorme ataque relámpago,
y acabaron tomándola en tan solo un mes, dando así comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Número 5. La ley de préstamo y arriendo. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt no pudo apoyar a Francia y a Gran Bretaña debido a las leyes de neutralidad que no hacían distinción entre agresor y víctima, tratando a ambos como beligerantes, lo que limitaba al gobierno estadounidense para ayudar a Gran Bretaña contra Alemania en este conflicto mundial. No obstante, mientras Alemania invadía Europa, el presidente Roosevelt logró que en Estados Unidos se aprobara la ley de préstamo y arriendo. Dicha ley, aprobada el 11 de marzo de 1941, establecía una serie de préstamos para las fuerzas aliadas, con la finalidad de ayudarlos tanto en la construcción tras bombardeos, como con la fabricación de armas y el entrenamiento de personal militar. Los principales beneficiarios fueron Reino Unido, que recibió 31.400 millones de dólares, la Unión Soviética, que recibió 11.300 millones, Francia, que recibió 3.200 millones, China, que recibió 1.600 millones, y el resto de los países aliados, que recibieron 2.600 millones. Adicionalmente, Canadá desarrolló un programa de ayuda mutua que suministró préstamos a Reino Unido por valor de 1.000 millones de dólares y 3.400 millones en suministros y servicios al Reino Unido y otros aliados. Dichos préstamos serían clave para la mejora del programa aéreo tanto del Reino Unido como el de la Unión Soviética. Número 6. La Fuerza Aérea Soviética. La Fuerza Aérea Soviética surgió en el año de 1918, bajo el nombre de Flota Aérea de los Trabajadores y Campesinos, para distinguirse de la Fuerza Aérea Imperial Rusa, contra la que lucharon durante la Guerra Civil Rusa entre 1917 y 1922. Varios años después de la guerra, los bolcheviques pasaron a llamarla como la Fuerza Aérea Soviética, o BBS por sus siglas en ruso, en 1830. Después de la reestructuración del Estado soviético durante el gobierno de Stalin, se hicieron algunos esfuerzos para modernizar la Fuerza Aérea. En la década de 1930, esta fuerza llegó a producir los cazas I-15 e I-16 y los bombarderos SV-2, SV-2bis y DB-3. Sin embargo, su eficacia estaba lejos de los occidentales. Durante la Guerra de Invierno de 1939, los bombarderos de la BBS resultaron derrotados por la Fuerza Aérea Finlandesa, quienes, pese a que tenían menos números, contaban con mejores tácticas de ataque y evasión, produciendo grandes bajas en el ejército soviético. Esta situación se repetiría en 1941, luego de que la Fuerza Aérea Soviética perdiera 2.000 aviones en combate, tras derribar a apenas unos 20 aviones alemanes en la Operación Barbarroja. Número 7. Los envíos a la Unión Soviética. Gracias al acuerdo de la Ley de Préstamo y Arriendo estadounidense, la Royal Air Force del Reino Unido, también conocida como RAF por sus siglas en inglés, le envió a la Unión Soviética más de 1.150 millones de libras esterlinas en motores de avión, 3.000 aviones Hurricanes, más de 4.000 aviones de otros modelos, 5.218 tanques, incluidos 1.380 Valentines de Canadá, 1.474 equipos de radar, 4.338 aparatos de radio, 600 equipos de radar y sonar navales, 27 buques de guerra y muchas más armas bélicas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Estados Unidos le entregó a la Unión Soviética 427.284 camiones, 13.303 vehículos de combate, 35.170 motocicletas, 2.328 vehículos de servicio de artillería, 2.670.371 toneladas de gasolina y aceite, 57.8% del combustible de aviación de alto octanaje, 4.478.116 toneladas de productos alimenticios, carnes, enlatadas, azúcar, harina, sal, etc. Número 8. La Conferencia de Teherán. La Conferencia de Teherán de 1943 fue una reunión en la que los líderes Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt se reunieron para formar una alianza militar defensiva contra Alemania. En dicha reunión, Roosevelt y Churchill le dijeron a Stalin que estaban planeando un desembarco en Normandía para el año siguiente, por lo que debían llegar a un acuerdo sobre cómo coordinar mejor sus ataques con los del ejército soviético. La idea de Stalin era iniciar una ofensiva en el frente oriental, mientras Estados Unidos y el Reino Unido atacaban el frente occidental de forma simultánea, de modo que el ejército alemán se viese obligado a replegarse y abandonar los territorios ocupados. Número 9. La Operación Bagration.
Luego de la conferencia en Teherán, Stalin y sus generales comenzaron a planificar los detalles de una contraofensiva contra Alemania y sus aliados. Esta contraofensiva fue llamada la Operación Bagration, en honor al comandante Piotr Bagration, quien murió derrotando al ejército napoleónico en la Batalla de Borodino de 1812. El alto mando soviético celebró una conferencia final entre el 22 y 23 de mayo de 1944, en la que se estableció que el principal objetivo de la Operación Bagration era la destrucción del grupo de ejércitos centrales. Para lograr este objetivo, los soviéticos habían lanzado una campaña de desinformación que le hizo creer a sus enemigos que iban a iniciar un ataque desde Ucrania, lo que llevó a los alemanes a desplegar al grupo de ejército sur desde el norte de Ucrania en dirección al Báltico, mientras los soviéticos llevaban una movilización hacia la Bielorrusia ocupada. Esta movilización fue dirigida por el mariscal Georgi Zhukov y tuvo lugar entre el 22 de junio y el 19 de agosto de 1944. Número 10. La conquista de Minsk. Durante la Operación Bagration, el ejército alemán desplegó 1.036.760 soldados para hacer frente a 2.331.700 soldados del ejército soviético y 79.900 soldados del ejército polaco. Tras una encarnizada lucha en diferentes frentes de toda Bielorrusia, la Wehrmacht se vio obligada a retirarse hacia Minsk, mientras eran perseguidos por el Ejército Rojo. Finalmente fueron derrotados y expulsados de Bielorrusia el 19 de agosto de 1944. De acuerdo con fuentes soviéticas de la época, el bando alemán tuvo unos 150.000 heridos, 381.480 soldados perecieron o desaparecieron y otros 158.480 fueron capturados. Mientras que los polacos tuvieron 5.073 muertos y los soviéticos unos 587.308 heridos y unos 378.507 muertos. Número 11. Consecuencias de la Operación Bagration. El éxito de la Operación Bagration tuvo tres consecuencias significativas que afectaron el curso de la guerra en el frente oriental. 1. Liberaron la mayor parte de Bielorrusia del dominio alemán. 2. Aliviaron la presión sobre las fuerzas aliadas en el frente occidental. 3. Debilitaron a las fuerzas del frente oriental alemán, así como su capacidad para resistir los avances soviéticos, lo que abrió el camino para las posteriores ofensivas soviéticas, que llevaron a la liberación de Polonia y, finalmente, al asalto final a Berlín en el año de 1945. Número 12. Las batallas de Silesia. La región de Silesia se encuentra en lo que actualmente es Polonia, con pequeñas partes en la República Checa y Alemania. En esta región hubo cuatro batallas entre las fuerzas alemanas y el ejército soviético que marcaron un punto de inflexión en la guerra en el frente oriental, debilitando gravemente las defensas alemanas y allanando el camino para la posterior captura de Berlín. La ofensiva de Vístula-Oder, que tuvo lugar desde el 12 de enero hasta el 3 de febrero de 1945. La ofensiva de la Baja Silesia, que tuvo lugar desde el 8 de febrero hasta el 24 de febrero de 1945. El asedio de Breslavia, que tuvo lugar entre el 13 de febrero y el 6 de mayo de 1945. La ofensiva de la Alta Silesia, que tuvo lugar desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo de 1945. Número 13. La ofensiva del Vístula-Oder. Fue una operación militar que implicó el avance del Ejército Rojo desde el río Vístula, en Polonia Central, hasta el río Oder, situado en la frontera oriental de Alemania. El objetivo principal de esta ofensiva era expulsar a las fuerzas alemanas de Polonia y avanzar hacia el territorio alemán. En la ofensiva del Vístula-Oder se enfrentaron 400.000 hombres y 1.150 tanques de la Wehrmacht, dirigidos por los comandantes Ferdinand Schörner, Friedrich Schulz y Joseph Harp, a unos 2.203.000 hombres y 4.529 tanques del ejército soviético, dirigidos por Georgi Zhukov e Iván Konev. Como era de esperarse ante una disparidad de números tan grande, el ejército soviético terminó derrotando al ejército alemán, forzándolo a retirarse. En esta batalla, el bando alemán perdió alrededor de 95.000 soldados, mientras que el ejército soviético solo perdió 43.476 soldados. La ofensiva del Vístula-Oder llevó a la liberación de varias ciudades polacas, incluyendo Varsovia, la capital del país, que había estado ocupada por los alemanes desde el inicio de la guerra en 1939. Además, las fuerzas soviéticas avanzaron hacia Silesia y Pomerania, importantes regiones industriales en el territorio alemán. Número 14. La ofensiva de la Baja Silesia.
Durante la ofensiva de la Baja Silesia, las fuerzas soviéticas avanzaron desde el este hacia una región del suroeste situada entre Polonia y Alemania, conocida como la Baja Silesia. En esta batalla lucharon las fuerzas del primer frente ucraniano bajo el mando del mariscal Iván Konev contra las fuerzas del ejército alemán lideradas por Ferdinand Schörner. Se estima que en esta contienda participaron entre 500.000 y 1.200.000 soldados soviéticos para hacer frente a entre 150.000 y 500.000 soldados alemanes. Aunque los alemanes tenían mejores estrategas y tanques más avanzados que los soviéticos, tras verse avasallados desde múltiples frentes, tuvieron problemas para distribuir refuerzos y equipos, lo que llevó a que fueran derrotados y a que una buena parte de ellos tuviese que atrincherarse en la ciudad de Breslavia, mientras millares de ellos caían prisioneros del ejército soviético y otros grupos eran desplazados a otros frentes de batalla. Número 15. El asedio de Breslavia. Luego de su derrota en la ofensiva de la Baja Silesia, los alemanes decidieron refugiarse en la ciudad de Breslavia como apoyo a los Festung Breslau, los defensores de la ciudad, con la esperanza de derrotar a los atacantes. Lo que llevó al sexto ejército soviético a emprender una serie de feroces bombardeos aéreos, así como una serie de peligrosos combates urbanos contra los alemanes. Durante el asedio, ambos bandos recurrieron a la táctica de incendiar distritos enteros de la ciudad para evitar que el otro bando lo tomara. El 15 de febrero, la Luftwaffe comenzó un puente aéreo para auxiliar a la guarnición asediada, proporcionándole suministros y alimentos a la ciudad de Breslavia, llegando a entregar más de 1.438 toneladas hasta el final del asedio en el mes de mayo. Finalmente, el 6 de mayo, después de 82 días de sitio y un poco antes de producirse la rendición incondicional de Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial, el general Neyhoff se rindió frente a las fuerzas soviéticas. Se estima que en esta batalla participaron alrededor de 87.334 soldados soviéticos para hacer frente a unos 50.000 hombres del Festung Breslau y un número desconocido de soldados alemanes provenientes de otros frentes. Al final de la contienda se estima que el bando soviético tuvo cerca de 60.000 bajas, mientras que el bando alemán tuvo unas 30.000 bajas entre civiles y militares, y que cerca de 40.000 soldados alemanes fueron hechos prisioneros. Número 16. La ofensiva de la Alta Silesia. Luego de la invasión alemana de Polonia en 1939, la Alta Silesia polaca y la ciudad industrial polaca de Katowice fueron directamente anexadas a la provincia de Silesia bajo control alemán. Liberar este territorio anexado se convirtió en el objetivo del primer frente ucraniano bajo el mando del mariscal Iván Konev, a quien le habían encargado hacerse con el control de los recursos industriales y naturales ubicados en la Alta Silesia y derrotar al grupo de ejércitos centrales alemanes. Después de la derrota del 17º ejército alemán al mando del general Friedrich Schulz durante la ofensiva del Vístula Oder, el mariscal Schörner decidió unir sus tropas con el grupo de ejércitos centrales alemanes y preparar un contraataque contra el tercer ejército de tanques de la Guardia del ejército soviético, cercándolo desde dos direcciones, en un ataque coordinado por el general Walter Nerin. Esta encerrona funcionó y los alemanes derrotaron a los soviéticos en batalla, exterminándolos casi por completo el 4 de marzo. En los meses siguientes habría varios combates en la región, sin una victoria clara, hasta el 8 de mayo de ese año. Número 17. La pesadilla de Königsberg. La ciudad de Königsberg fue fundada en 1255, sobre los cimientos de la fortaleza Tanste, destruida por los caballeros teutónicos durante las Cruzadas del Norte. Tras construir un puerto en el mar Báltico, el rey Otokar II de Bohemia la convirtió posteriormente en la capital de su estado monástico, y a partir de 1525 se convirtió en la capital del Ducado de Prusia, hasta que la capital se trasladó a Berlín en 1701. Aunque dicha ciudad no era un sitio estratégico que ayudara a la conquista de Berlín, Stalin les ordenó al general Chernyayovsky del Tercer Frente Bielorruso y al mariscal Rokossovsky del Segundo Frente Bielorruso desviarse del asedio que los aliados planeaban llevar a cabo en la capital para hacerse con el control de Königsberg y su puerto. Esta decisión significó un gran retraso en el esfuerzo de los aliados por ganar la Segunda Guerra Mundial y fue una pesadilla para los bielorrusos, ya que Königsberg contaba con un total de 15 fuertes conectados por túneles subterráneos, bien artillados y ordenados en tres anillos concéntricos, que rodeaban la ciudad diseñados para soportar un amplio bombardeo de artillería, con zonas adyacentes llenas de trampas antitanques, barricadas y minas terrestres, que la convertía en una de las ciudades alemanas mejor defendidas y más difíciles de conquistar.
Número 18. La Batalla de Königsberg. La Batalla de Königsberg fue un enfrentamiento entre las fuerzas soviéticas y británicas y las fuerzas alemanas, que pasó por cuatro fases. Una primera fase de bombardeos por parte del número 5, Luftwaffe británico, y por la Fuerza Aérea Soviética en 1944, que no logró someterla. Una segunda fase que se inició el 25 de enero de 1945, con una serie de ataques del Tercer Frente Bielorruso, que fueron repelidos durante los meses de enero y febrero por la 5ª División Panzer y la 1ª División de Infantería, quienes acudieron en ayuda de los defensores Königsberg, provocando la muerte del general Cherniakovsky. Una tercera fase que tuvo lugar en el mes de marzo y se centró en tomar las ciudades periféricas, Heiligenbeil, Braunsberg y Franzburg, que proveían de alimentos y refuerzos a la ciudad de Königsberg. Finalmente, una cuarta fase de intensos bombardeos aéreos, ordenados por el general soviético Alexander Vasilevsky, quien reemplazó a Cherniakovsky en el mes de abril. Número 19. La rendición de Königsberg. Tras sufrir intensos bombardeos y no teniendo ninguna posibilidad de recibir más refuerzos, ni de ganar, el general Lasch, encargado de defender la ciudad, acabó por pactar la capitulación el 10 de abril de 1945, negándose a seguir la orden de Hitler de luchar hasta el último hombre. Entre las condiciones de rendición se estableció la garantía de la vida, atención médica, comida, trato digno a los soldados y civiles prisioneros, así como la seguridad de permitir el regreso de los prisioneros a sus hogares al finalizar la guerra, algo que aceptó el general Vasilevsky. Hitler, al enterarse de la rendición de Königsberg, dictó que el general Otto Lasch fuese condenado a pena de muerte en ausencia. Esta orden nunca se llevó a cabo debido a que Lasch quedó como prisionero de guerra de los soviéticos hasta 1955. Sin embargo, los familiares del general fueron arrestados por las autoridades nazis. En esta batalla se estima que el bando alemán tuvo unos 42.000 muertos y que unos 92.000 soldados se convirtieron en prisioneros de guerra. Mientras que el bando soviético tuvo unas 60.000 bajas en toda la batalla y unas 3.700 en el asalto final. Número 20. El nacimiento de Kaliningrado. Al finalizar la guerra, en la conferencia de Potsdam, celebrada entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, los aliados establecieron un reajuste de las fronteras en Europa Oriental, consistente en la anexión por parte de la Unión Soviética de los territorios polacos al este del río Bug. Como compensación, la República Popular de Polonia se anexó las regiones alemanas de Silesia y Pomerania Oriental. A su vez, la Prusia Oriental, perteneciente hasta entonces a Alemania, fue dividida en dos partes. La Meridional se adjudicó a Polonia, mientras que la Septentrional fue anexada por la Unión Soviética, incluyendo Königsberg, que fue rebautizada como Kaliningrado, en homenaje al revolucionario Mijaíl Kalinin. La razón por la que Kaliningrado fue anexionada a la Unión Soviética tras 1945 fue la necesidad del Estado soviético de acceder a puertos libres de hielo en invierno, como el que tenía esta ciudad. Los 200.000 residentes alemanes que quedaron tras el fin del conflicto fueron expulsados de la ciudad. Kaliningrado se transformó en una de las principales bases navales soviéticas del Mar Báltico, junto con Riga y la isla de Kronstadt. Número 21. El primer bombardeo de Berlín. Aunque la gran mayoría de los historiadores suelen destacar el papel de Inglaterra, Estados Unidos o la Unión Soviética en el bombardeo de Berlín, lo cierto es que el primer bombardeo no fue llevado a cabo por ninguno de ellos, sino por las fuerzas de la aviación naval francesas, quienes enviaron un avión bombardero modelo Farman NC-223.4 Julio Verne a atacar Berlín entre el 7 y el 8 de junio de 1940, en respuesta a la invasión de Francia por parte de tropas alemanas durante el mes de mayo de ese mismo año. Luego de esa misión, los Farman NC-223.4 pasaron a ser transferidos al norte de África en junio de 1940. Posteriormente, los bombarderos fueron relegados a funciones de transporte, llegando a prestar servicio tanto con el régimen de Vichy como a los franceses libres. Número 22. La Operación Point Blank. La Operación Cut Blank Point Blank, también conocida como la Operación Point Blank, fue un plan de bombardeo aéreo desarrollado por los Estados Unidos y el Reino Unido en 1943. Su objetivo general era la destrucción del sistema militar y económico alemán y el debilitamiento de la moral del pueblo bávaro. Los blancos específicos de los bombardeos eran los sitios de construcción submarina y cuarteles militares, las plantas de aviación, las fábricas de neumáticos, plantas petroleras y de almacenamiento,
así como fábricas de armas como una regla general, que llevarían a la rendición de la Alemania Nacional Socialista. Número 23. Los bombardeos de Inglaterra. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido llevó a cabo más de 34 misiones de bombardeo aéreo sobre Berlín, entre 1940 y 1944, causando numerosos daños. Los bombardeos más intensos de la RAF contra Berlín tuvieron lugar en las siguientes fechas. El 13 de agosto de 1941, cuando una incursión de bombarderos arrojó 82 toneladas de bombas. El 2 de marzo de 1943, cuando unos 251 bombarderos lanzaron 610 toneladas de bombas provocando 711 víctimas. El 24 y 25 de marzo de 1944, cuando las fuerzas aéreas alemanas derribaron 72 aviones de la RAF que atacaban el suroeste de la ciudad. Entre enero de 1944 y enero de 1945, la RAF llegó a arrojar más de 45.517 toneladas de bombas sobre centros de población alemanes, provocando numerosas víctimas. Además de Berlín, otra ciudad víctima de los bombardeos de la RAF fue la ciudad de Essen, que quedó reducida a escombros cuando 1.079 aviones lanzaron unas 4.700 toneladas de bombas. Número 24. Los bombardeos de la Unión Soviética. Aunque la Unión Soviética tenía más hombres que el resto de los aliados, no contaba con una fuerza aérea tan experimentada para hacer frente a la aviación alemana, por lo que apenas llevó a cabo 11 misiones de bombardeo sobre Berlín, siendo las más destacadas, la del 8 y 9 de agosto de 1941, cuando 9 bombarderos, DB-3 de la flota del Báltico, arrojaron 5.4 toneladas de bombas sobre la ciudad. La del 15 y 16 de agosto de 1941, cuando 13 bombarderos DB-3 de la flota del Báltico y 9 DB-3F-2-4 lanzaron 10.5 toneladas de bombas. La del 4 y 5 de septiembre de 1941, con 50 bombardeos de distintos modelos, arrojando unas 30 toneladas de bombas sobre la ciudad. Número 25. Los combates aéreos de Estados Unidos. Aunque la mayor parte de la fuerza aérea de los aliados fue financiada con dinero estadounidense, ellos no participaron activamente en Alemania, sino hasta el final de la guerra, llegando a liberar unas 600 toneladas de bombas en las líneas ferroviarias alemanas cada mes, desde septiembre de 1944 hasta abril de 1945. En el caso específico de Berlín, tuvieron 3 misiones destacadas. Entre el 3 y 4 de marzo de 1944, enviaron 730 bombarderos y 644 cazas de la octava Fuerza Aérea para atacar Berlín. No obstante, la misión fracasó debido al mal tiempo, resultando en la pérdida de 37 aviones. El 6 de marzo de 1944, tuvieron una batalla contra las fuerzas de la Luftwaffe, en la que perdieron 69 bombarderos estadounidenses, derribando apenas unos 64 cazas de la Luftwaffe. El 8 de marzo de 1944, enviaron una partida de 623 bombarderos, que tuvieron éxito en sus objetivos. En esta misión se perdieron 37 bombarderos y 18 cazas estadounidenses, mientras que la Fuerza Aérea de la Luftwaffe perdió 42 cazas, tuvo 3 muertos, 26 desaparecidos y 9 heridos. Algunas estimaciones modernas señalan que los estadounidenses arrojaron 22.090 toneladas de bombas sobre Berlín en sus bombarderos. Número 26. Los refugios. Un poco antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial, Hitler y sus altos mandos decidieron llevar a cabo una serie de reformas en Berlín para proteger a los civiles de ataques aéreos. No obstante, una buena parte del dinero fue desviado para otros fines, lo que llevó a que solo el 15% de los 2.000 refugios antiaéreos previstos se construyeran en 1939. En 1941, sin embargo, se construyeron 5 enormes refugios públicos: Soo, Anhaltstation, Humboldtiane, Friedrichshain y Kleistpark, que ofrecían albergue a 65.000 personas. También se construyeron refugios debajo o cerca de edificios gubernamentales, siendo el más conocido el llamado Führerbunker, subterráneo en el patio trasero del edificio de la Cancillería del Reich. Además, muchas estaciones del metro U-Bahn se convirtieron en refugios. El resto de la población tuvo que conformarse con intentar sobrevivir dentro de sus propios sótanos y bodegas. Sin embargo, estas medidas preventivas no impidieron que unos 20.000 civiles murieran durante los bombardeos y combates de los aliados. Número 27. La evacuación. Entre 1943 y 44, 1.2 millones de personas, 790.000 de ellas mujeres y niños, habían sido evacuadas de Berlín a zonas rurales. Hubo varios intentos de evacuar a todos los niños de Berlín,
pero los padres se resistieron y muchos evacuados pronto regresaron a la ciudad. La creciente escasez de mano de obra a medida que se prolongaba la guerra significó que la mano de obra femenina se volviera esencial para mantener en funcionamiento las industrias bélicas de Berlín, por lo que no fue posible la evacuación de todas las mujeres con hijos. A finales de 1944, la población de la ciudad comenzó a aumentar nuevamente con la llegada de refugiados que huían del avance del Ejército Rojo. A los refugiados se les negó oficialmente el permiso para permanecer en Berlín durante más de 2 días y fueron alojados en campos cerca de la ciudad antes de ser trasladados hacia el oeste. No obstante, se estima que menos de 50.000 lograron permanecer en Berlín. Número 28. Los últimos bombardeos. En la mañana del 18 de marzo de 1945, 1.329 bombarderos y 733 cazas de la octava Fuerza Aérea de Estados Unidos pusieron rumbo al norte de Alemania. El objetivo de estos bombarderos era apoyar el avance ruso atacando estaciones de ferrocarril y fábricas de tanques en la ciudad de Berlín. Cuando la última flota de bombarderos estadounidenses y sus escoltas de cazas se acercaban a la capital alemana, más de 70 cazas alemanes interceptaron a los invasores. A pesar de ser superados en número 25 a 1, los cazas alemanes utilizaron la cobertura de nubes para evadir a los aviones de cazas estadounidenses y atacar a los bombarderos. Unos 30 aviones del recién formado Jagdgeschwader 7 atravesaron la formación y derribaron 7 bombarderos B-17 en solo 8 minutos. Tras realizar varias maniobras de evasión, los aviones estadounidenses fueron atacados por fuego antiaéreo alemán, lo que causó aún más bajas. Más de la mitad de los bombarderos sufrieron daños por el fuego antiaéreo alemán. Unos 16 sufrieron impactos tan severos que tuvieron que realizar un aterrizaje forzoso detrás de las líneas soviéticas. En total, en la misión se perdieron 24 bombarderos y 6 cazas. 178 estadounidenses murieron, resultaron heridos o fueron capturados en el ataque, mientras que la Luftwaffe alemana perdió solo 3 pilotos. A pesar del éxito de la Luftwaffe alemana, no se pudo evitar que los bombarderos estadounidenses dejaran caer más de 3.000 toneladas de bombas sobre Berlín, causando la muerte de 3.000 civiles en ese ataque. Número 29. La defensa de Berlín. Para cuando los aliados iniciaron su avance hacia Berlín, las fuerzas disponibles para la defensa de la ciudad dirigidas por el general Baydelin eran aproximadamente de 45.000 soldados provenientes de varias divisiones del ejército alemán y de las Waffen-SS gravemente mermadas. Estas divisiones se complementaron con la policía de Berlín, los muchachos de las juventudes hitlerianas, las jóvenes de la Liga de Chicas Alemanas, BDM, y unos 40.000 ancianos veteranos de la Primera Guerra Mundial. Baydelin organizó las defensas en 8 sectores designados desde la A hasta la H, cada uno comandado por un coronel o un general, pero la mayoría no tenía experiencia en combate. También estableció 3 torres enormes para la defensa antiaérea en el zoológico de Berlín, en Tiergarten, Humboldtain y Friedrichshain. Los cañones antiaéreos acabaron siendo manejados por adolescentes de las juventudes hitlerianas a medida que los hombres mayores eran reclutados para el frente, mientras que las jóvenes de la Liga de las Chicas Alemanas operaban armas antiaéreas. No obstante, pese a todos esos esfuerzos, no se detuvo el avance de los soviéticos, que marchaban implacables con la intención de tomar la ciudad antes de la llegada de sus aliados occidentales. Número 30. La rendición. Tras distintos enfrentamientos armados contra los aliados, varios soldados de la guarnición de Berlín intentaron escapar del centro de la ciudad, solo para ser asesinados o capturados por las fuerzas del Ejército Rojo al oeste de la ciudad. Solo una pequeña parte de los fugitivos del 1 al 2 de mayo lograron rendirse ante los aliados occidentales. Finalmente, luego de ver que era imposible continuar con la defensa de la ciudad de forma indefinida, el general Baydelin se rindió ante los soviéticos. Después de esto, la guarnición de 350 efectivos de la torre antiaérea del zoológico abandonó el edificio. También hubo combates esporádicos en unos pocos edificios aislados, donde algunas tropas de las SS todavía se negaban a rendirse, pero los soviéticos redujeron esos edificios a escombros. A la rendición de Baydelin le siguió la rendición del general von Manteuffel, comandante del Tercer Ejército Panzer, y la del general von Tippelskrieg, comandante del 21 Ejército Alemán, ante el ejército estadounidense. En los días que siguieron, los distintos generales y comandantes de toda Alemania se terminarían rindiendo ante las fuerzas de la Unión Soviética o de los aliados y acabarían convertidos en prisioneros de guerra. Número 31. Las muertes que dejó la guerra. De acuerdo con el investigador Grigory Krivosheev, el ejército soviético perdió 81.116 soldados en la toma de Berlín.
mientras que otros 280.251 soldados fueron reportados heridos o enfermos. La operación también les costó a los soviéticos alrededor de 1.997 tanques y cañones autopropulsados. Unos 480.000 soldados alemanes fueron capturados por el ejército soviético y trasladados a gulags de la Unión Soviética. Por contraparte, el número de bajas del ejército alemán fue de 92.000 a 100.000 soldados, mientras que el número de bajas civiles entre bombardeos aéreos y disparos de proyectiles fue de unos 125.000 civiles durante toda la operación. En lo que se refiere a Estados Unidos, no se tiene del todo claro las bajas de Berlín, pero se sabe que perdieron unos 291.557 soldados en batalla a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Aunque para muchos historiadores militares es bastante claro que los alemanes tenían mejores armas, mejores estrategas y un mejor entrenamiento militar que los ejércitos occidentales y de la Unión Soviética, lo cierto es que cometieron errores estratégicos, siendo el más importante de todos el haber seguido ciegamente a Hitler. Un líder belicoso, mentiroso y manipulador que no sabía consolidar sus conquistas, que era incapaz de hacer una evaluación objetiva de las fortalezas de sus enemigos, que no respetaba a aquellos que lo contrariaban y que tenía un enorme desprecio por la vida humana. Con un líder así, era imposible que Alemania lograse mantener el Tercer Reich durante mucho tiempo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la Batalla de Berlín desde la perspectiva de los alemanes. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.